El patinaje es una disciplina que está llena de acción, aventura, drama y belleza, que son materiales indispensables para una buena película. Sin embargo, quizás no hay tantas por ahí. Así que acompáñame a explorar las mejores películas de patinaje sobre hielo. Mis queridos Icers, abrochen muy bien esos patines porque vamos a dar un recorrido por las mejores películas de patinaje en español. Pero antes de continuar, me gustaría recordarte que te suscribas y le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Tampoco te olvides de seguir a Have a Nice Day en sus redes sociales, ya que por ahí elegimos temas de algunos videos. Por supuesto, si te gustan este tipo de contenidos y quieres más, apoya a Have a Nice Day en Patreon o a través de Ko-fi, para que pueda continuar haciendo videos con la misma regularidad y de la misma calidad. Este video me ha tomado muchísimo tiempo y quiero agradecerles por su paciencia, ya que desde mi video de las películas más ridículas del patinaje que se los llevo prometiendo, así que sin más, les dejo la lista de las mejores películas de patinaje sobre hielo. Comencemos con las menciones honoríficas, películas que por una razón o por otra no pudieron estar en la lista principal. La primera película en esta lista es Sonia Enya de White Swan. Es una película reciente de origen noruego que cuenta la vida de la legendaria Sonia Enya, quien fuera 3 veces campeona olímpica y superestrella de Hollywood. Esta legendaria figura no solo tiene esta reputación por todos sus éxitos, sino por su legado en el mundo del patinaje. La producción luce impecable y tiene buenas críticas en Rotten Tomatoes. Sin embargo, tuve que ponerla en esta lista porque no encontré forma alguna de verla, ni gratuita ni pagada, y no puedo recomendarles algo que realmente no he podido ver. Si tienen la oportunidad o donde ustedes se encuentran hayan alguna manera de poderla ver, les recomiendo la vean y dejen un comentario sobre qué tan buena está. Otra película que igualmente tuve que incluir en esta lista por las mismas razones y que se ve bastante interesante es The Enfant-Garin o La Principianta en español. La vida de una controladora psicóloga alrededor de sus 50 años se viene abajo cuando su esposo le pide el divorcio. Perdiendo el sentido de su vida, recuerda que su sueño de infancia era patinar y a pesar de las críticas de su madre y todos los que la rodean, decide incursionar en el patinaje. De nuevo, me ha sido imposible encontrar alguna fuente para verla. Sin embargo, me puse a leer reseñas en alemán que existen en la versión de Amazon de ese país y no entendí nada. Ya en serio, la mayoría de las reseñas tienen 5 estrellitas y llaman a la película e inspiradora. Incluso, muchas personas se sienten identificadas en su camino como patinadores adultos. Aprendiendo a patinar en una zona de guerra si eres una niña. Si viste los Oscars este año, seguramente te suena. Esta película no la he incluido en la lista principal porque no es sobre patinaje sobre hielo, sin embargo, habla de patinaje en patineta y explota las cualidades liberadoras de esta actividad física. Este documental corto explora cómo patinar ayuda a niñas en Afganistán a soñar y a rebelarse ante su realidad. Ganó el Oscar a mejor documental corto y de nuevo, ojalá su distribución mejore pronto para que podamos verla durante estos días. Kiss and Cry. Esta es una película original de Netflix que fue inspirada en la historia real de Carly Allison, una patinadora y cantante canadiense que además era youtuber, y ella luchó hasta el final contra el cáncer. Ha quedado como mención honorífica porque en realidad las escenas de patinaje son pocas y en varios aspectos la película se siente ambiciosa y a medio cuajar. Puntos extras porque las escenas de patinaje están grabadas en el Cricket Club. Y otro punto extra porque las personas que la tradujeron no saben qué es un Kiss and Cry y lo tradujeron como besar y llorar. Si no sabes qué es un Kiss and Cry, aquí te dejo mi video de las cosas que no sabes sobre las competencias. Ahora sí, vámonos con lo mero bueno, el top de películas de patinaje acomodadas según mis gustos.
La número 9 puede que les sorprenda si han visto mi video de las películas que eran ridículas. Sin embargo, creo que por ahí mencioné que a pesar de que hay cosas que me hacen ruido, no me parece una mala película y me parece entretenida. En lo personal tengo varios problemas con la estructura de la película, en especial porque Disney es una compañía con los recursos, tiempo y talento para entregarnos algo un poquito mejor. Aunque no olvidemos que esta cinta sí fue estrenada en el cine y que cuenta con un elenco reconocido. Tenemos a Joan Cusack, Kate Cattrall, Hayden Panettiere, Michelle Trachtenberg y hasta un cameo de Michelle Wong. Sin embargo, la historia es más o menos sólida y es una película muy querida que ha atraído a toda una generación del patinaje sobre hielo. Si no sabes de qué va, cuenta la historia de una chica muy brillante que se enamora del patinaje a través de un proyecto final para su clase de ciencias y con el cual está en juego una beca incluso para Harvard o para Yale, no me acuerdo. Y al final ella decide seguir el camino del patinaje a pesar de la opinión que tiene su madre de este deporte, que bueno, la mamá ya sabemos que es otra historia por la forma en que aborda la película el feminismo y demás, pero es una película entretenida que creo que a cualquier persona que se esté iniciando en el deporte o se quiera iniciar en el deporte, le puede gustar. Siguiendo el mismo tenor de películas de Disney y que además esta es una película que se estrenó justo el mismo año que Ice Princess. Probablemente les parezca una locura encontrar aquí esta película para la televisión. Sin embargo, es una comedia ligera que no se toma demasiado en serio. El tono es consistente de una película para la televisión de Disney Channel y es entretenida de ver. Una película con mensaje a final de cuentas. Esta película va de una promesa del patinaje artístico que desea una beca para una prestigiosa escuela que le permita dedicarse solo al deporte y sus estudios. Sin embargo, este instituto solo cuenta con becas para jugadores de hockey, así que comenzará una nueva vida también jugando hockey. Esto se traducirá en un crecimiento personal, aprendiendo a jugar en equipo, ser buena amiga y apoyar a las personas que están en tu alrededor. Es un viaje para nuestra protagonista que al final será otra persona. Número 7. One in a Million y algunas otras películas de Sonia Enni. Justo hace un momento les mencionaba la película basada en la vida de esta patinadora, que no llegó a ser nada menos que una de las mujeres más ricas y poderosas de la época de los 30. Y las películas con patinaje y sobre patinaje de las más populares. Cosa que quizás hoy nos parezca extraña, pero Sonia protagonizó 11 películas en total. One in a Million es la típica película de enredos con muchos personajes, pero la historia central es la de un ex patinador tratando de limpiar su reputación a través de los éxitos de su hija, que logra coronarse en las Olimpiadas de 1936. Tiene bastantes escenas simpáticas de patinaje y el final incluye un mini show como los que veríamos en Ice Capes, Holiday on Ice y todos esos grandes, grandes shows que tuvieron una época dorada por ahí de los 50s y antes. Si te gusta ver este tipo de películas que definitivamente tienen otro ritmo y son otro boleto a lo que estamos acostumbrados, puedes ver Somebody's Serenade, One in a Million, Happy Landing o Thin Ice. Esas son las películas más exitosas y más reconocidas de Sonia. Número 6. Ice the Movie. Si tú eres fiel seguidor de este canal, sabes que hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a la creadora de esta película. La patinadora Madison Bullock escribió y protagonizó la historia de dos patinadoras que crecen y entrenan juntas, y cómo a la vez son hermanas y competidoras. Esta historia es sumamente interesante porque las dos actrices principales son también patinadoras, entonces aquí no tenemos efectos especiales y dobles para realizar todas las acrobacias y elementos. Estos se hacen en la vida real por ambas patinadoras. Además de esto, Madison cuenta con la experiencia de haber crecido como una patinadora y haber escrito una película sentimental que aborda aspectos del patinaje que quizás no llegamos a ver tanto en películas. La puedes rentar o comprar a través de Vimeo.
Número 5, The Cutting Edge. Esta película es por excelencia la película romántica de patinaje de los 90. Y su popularidad hizo que incluso tuviéramos dos continuaciones. En esta película, una patinadora que no es Winona Ryder, falla en las Olimpiadas de Calgary 88, mientras que un prometedor patinador de hockey queda inhabilitado en ese mismo evento, ya que un mal golpe lo deja parcialmente ciego. Ambos buscan su revancha olímpica y el destino termina uniéndolos como pareja de patinaje y hasta enamorándolos. Es gracioso mirarla casi 30 años después de su lanzamiento, cuando muchas cuestiones culturales de los 90s hoy no nos caben tanto en la cabeza. Sin embargo, si la vemos tomando en cuenta estas cuestiones culturales que han cambiado a través de los años, nos puede parecer bastante entretenida. Número 4. My Skinny Sister. Esta película me la recomendó mi amigo Cristóbal y es un film un poco indie que admito que hasta la fecha no conocía. Se trata de un filme sueco que cuenta la historia de Stella, una niña regordeta y feliz que tiene una hermana mayor que no solo es patinadora, sino la gran promesa de patinaje de su club. Viendo todo desde su perspectiva, nos damos cuenta de que a pesar de que su hermana acapara toda la atención, tiene actitudes muy extrañas que sus padres deciden pasar por alto, y ella a su corta edad terminará cargando con el peso de descubrir que su hermana tiene un desorden alimenticio. La cinematografía es linda y aborda un problema sumamente latente en el patinaje. Como punto extra, el padre que aparece en la película parece el hermano mayor de los hermanos Hemsworth. Modern Times. Una de las películas más amadas de Charlie Chaplin incluye una escena complejísima de patinaje sobre ruedas, tanto por su ingenio como por el uso de la tecnología existente en la época para los efectos especiales. Justo un año antes de que Sonia sorprendiera al mundo con One in a Million, Chaplin nos trajo esta joya. Y es de notar que era un tema recurrente en sus películas, ya que en 1916 realizó el filme The Rink, donde varios personajes deciden intentar la nuevísima tecnología de los patines con ruedas. Puedes encontrar ambas películas en YouTube y verlas de manera gratuita. Número 2. Castillos de Hielo. La película de patinaje por excelencia. Si ustedes creen que Ice Princess trajo a muchas personas al deporte, seguro no han visto esta joya de 1978. Además de eso, es una de las pocas películas en haber elegido como protagonista a una patinadora real, por lo que no hay en ella tomas con dobles o efectos especiales. Que es probable que por la época no hubiese, pero como ha dicho la mismísima Edith González, es precioso ver cómo se ilumina la carita de la chica cuando patina y cómo se nota que es una actividad llena de gozo y amor para ella. Probablemente ya conocen la historia. Una patinadora prodigio es descubierta en unas competencias regionales por una entrenadora reconocida, quien decide tomarla como pupila e invertir en ella a pesar de su avanzada edad. Lexi tiene 16 años. Todo parece ir genial cuando Lexi, frustrada por la situación con su novio de casa, decide patinar sola e intentar un salto peligroso en un lugar peligroso, lo cual tiene consecuencias fatales. La película trata temas bastante controversiales para su época y tiene un final bastante satisfactorio, con todo y todo. El soundtrack es memorable y seguro ha sido la música para cientos de programas de patinadoras a través de los años. Número 1. I, Tonya. La película desbancadora, en mi opinión, es esta comedia oscura que cuenta la historia de Tonya Harding desde su perspectiva. Haciendo una compilación de entrevistas realizadas a ella, su exesposo y a los involucrados en uno de los escándalos más sonados del deporte, logramos reír, llorar y hasta a veces empatizar con una persona que los medios noventeros enmarcaron como la gran villana de los noventas. Eso claro, hasta que apareció Mónica Lewinsky. Sea cual sea tu opinión del caso, podrás disfrutar de los oscuros chistes, las excelentes actuaciones de Margot Robbie y Allison Jenny, la cinematografía y los a veces no tan perfectos montajes de patinaje. Si acaso la única
cosa que yo le vería como excusa en esta película para estar justo en el número uno es el hecho de que quizás nos hacen falta más escenas de patinaje y de más patinadoras, ya que en la película solo vemos a Tonya. Sin embargo, vale muchísimo la pena verla, es muy divertida y creo que les va a arrancar al menos una carcajada. ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Qué películas crees que debí de haber incluido en ella? Si te gustó este video y te gustarían más videos del estilo, por favor no se te olvide compartir, suscribirte y darle like. Mis queridos Icers, gracias por ver este video y acompañarme en todo este viaje que fue investigar las mejores películas de patinaje en español. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Always say.